Hola, vamos a comenzar con el desarrollo del tema 12, referido a genética de poblaciones. Es el primer tema de la última unidad de la asignatura, la unidad número 4. Lo van a encontrar también como los caracteres cualitativos en poblaciones. En el manual van a encontrar la bibliografía sobre la cual se basa gran parte de este tema. Bueno, ¿qué vamos a ver en este tema de genética de poblaciones? Vamos a trabajar sobre las frecuencias alélicas y genotípicas para caracterizar esas poblaciones, cómo se transmiten los genes de generación en generación cuando hablamos de poblaciones de individuos. Vamos a ver en qué consiste la ley de equilibrio de Hardy-Weinberg para caracterizar a esas poblaciones. Y después vamos a ver qué cambios pueden ocurrir en esas poblaciones debido a algunos factores. Vamos a trabajar con mutaciones, migración, selección natural y deriva génica. Para concluir, hablando un poquito de consanguinidad y heterosis para dar pie a trabajar en el tema 13. Los objetivos entonces de este tema de genética de poblaciones es comprender la composición genética de las poblaciones y analizar los factores que van a cambiar esa composición. Esos van a ser los dos grandes objetivos que vamos a trabajar. La genética de poblaciones tiene el objetivo de describir la variación y distribución de las frecuencias alélicas de caracteres cualitativos, que son los que venimos trabajando hasta el momento, en grupos de individuos y algo muy importante, de la misma especie. Y a partir de estos cambios explicar algunos de los fenómenos evolutivos. Una cosa importante a tener en cuenta, la genética de poblaciones no considera comunidades de diferentes especies. Por ejemplo, si hablamos de los bóvidos africanos, va a haber diferentes especies mezcladas entre esos bóvidos o en los pájaros de las sierras de Córdoba, ¿sí? La genética de poblaciones considera comunidades de la misma especie. Vamos a estar trabajando con comunidades de la misma especie cuando hablemos de poblaciones en genética. Entonces, tomaremos por un lado la población de cebras, por otro lado la población de ñus, por ejemplo, la población de cardenales, la población de cotorritas, ¿sí? Pero siempre comunidades de la misma especie. Este tema tiene como principal objetivo unir todo lo que hemos visto de herencia a nivel individual con la herencia de esos individuos a nivel grupal. Como sabemos, los individuos no vivimos aislados, sino que nos agrupamos en poblaciones. Entonces vamos a ver cómo diferentes factores afectan a las poblaciones en su conjunto, y hacen que la herencia a nivel grupal tenga algunas características particulares, ¿sí? Los genes no van a cambiar su comportamiento mendeliano. O sea, todo lo que hemos visto de herencia mendeliana y de transmisión independiente se va a cumplir, ¿sí? Pero el destino de los individuos y por lo tanto de sus genes van a estar ligados a factores que van a afectar a la población en su conjunto. En genética de poblaciones vamos a emplear métodos matemáticos sencillos, y vamos a ver un ejemplo con un solo loco y una sola fuerza actuando para estudiar, ¿sí? La constitución, vamos a estudiar entonces la constitución genética de las poblaciones a partir de frecuencias alélicas y genotípicas, tal cual lo venimos haciendo con la herencia a nivel individual. Y vamos a ver cómo es la transmisión de esos genes de una generación a la siguiente. Los gametos van a ser los que van a unir una generación y la siguiente. ¿Qué aspectos tenemos que considerar entonces? Primero, frecuencias alélicas y genotípicas. En este caso lo vamos a empezar a desarrollar para un locus autosómico. Después vamos a ver cómo se modifica con otros tipos de genes. Vamos a desarrollar la ley de equilibrio de Hardy-Weinberg. Vamos a estimar las frecuencias de equilibrio, ese equilibrio de Hardy-Weinberg, en locus.
en los, perdón, que tengan dominancia completa, que no tengan dominancia con alelismo múltiple o ligamiento al sexo. Vamos a avanzar luego viendo cuáles son los procesos que van a modificar esas frecuencias alélicas, que son la mutación, la migración, la selección y la deriva. Vamos a trabajar con esos cuatro factores. Y vamos a desarrollar primero cuál es el concepto genético de población mendeliana. Dobzhansky, hace alrededor de 70 años, definió como población mendeliana al grupo de individuos que comparten en tiempo y en espacio un acervo génico común. ¿Sí? Entonces, todos los individuos que sean capaces de cruzarse y compartir un acervo génico forman una población mendeliana. Por lo tanto, la población se puede describir en cada una de las generaciones y de una generación a otra con respecto a la transmisión de sus genes. Entonces, vamos a desagregarlo, vamos a analizar un poquito. Es un conjunto de individuos de una especie que tiene reproducción sexual. O sea, estamos hablando de especies de reproducción sexual. Constituyen una unidad reproductiva, o sea que se pueden reproducir mediante cruzamientos entre los miembros que forman esa población. Viven en un lugar geográfico definido, o sea, ocupan un determinado nicho ecológico y comparten un conjunto común de genes, que normalmente lo podemos encontrar en muchos libros como poza génica. ¿Qué es esa poza o pool génico que también se puede encontrar de esa manera? Es el conjunto de genes que están presentes en los miembros reproductivamente activos de una población, ¿sí? O sea, todos los genes que van a pasar a formar parte de los gametos para la próxima generación. Entonces, la poza génica es la suma de todos los alelos que están presentes en una población. Alelos para los diferentes genes. A eso se le denomina poza génica o acervo génico. O sea, una población va a compartir un acervo génico. Entonces, ese conjunto común de genes, acervo génico, lo comparten todos los individuos que forman una población mendeliana y que se reproducen entre sí. Esta es la unidad básica que vamos a estudiar en genética de poblaciones. En cualquier especie, mucho de la variación genética que encontramos entre poblaciones y dentro de cada población se debe a la existencia de varios alelos en un mismo gen o en diferentes genes. Entonces, la medida que vamos a estudiar, la medida fundamental que vamos a trabajar en genética de poblaciones es la frecuencia con que se encuentran los alelos de un determinado gen. Entonces, las poblaciones mendelianas van a ser descritas por sus frecuencias alélicas y sus frecuencias genotípicas, tal cual lo venimos trabajando en la herencia a nivel individual. Solo que aquí las frecuencias alélicas y genotípicas las vamos a trabajar en el conjunto de la población. Dado un locus autosómico con dos alelos, A1 y A2, a individuos diploides, vamos a poder formar tres genotipos posibles. Genotipo homocigota para 1, A1A1, heterocigota A1A2 u homocigota para A2, A2A2. La población entonces se va a describir calculando la frecuencia del alelo A1, la frecuencia del alelo A2, la frecuencia del genotipo A1A1, la frecuencia del genotipo A1A2 y la frecuencia del genotipo A2A2. Las frecuencias genotípicas entonces son la proporción de individuos de cada genotipo presentes en la población. Entonces vamos a tener la frecuencia genotípica de A1A1, lo vamos a denominar P grande. La frecuencia genotípica del heterocigota lo vamos a denominar H grande. Y la frecuencia del homocigota A2A2 lo vamos a denominar Q grande. Entonces vamos a trabajar en términos de P, de H y de Q. Frecuencia de un homocigota, frecuencia del otro homocigota y la H, la frecuencia del heterocigota. La sumatoria de todas las frecuencias genotípicas, por supuesto, tiene que ser 1. P más H más Q igual a 1. Vamos a dar un ejemplo, así lo entendemos de mejor manera.
una población mendeliana con distintos genotipos. Ahí tenemos la población, individuos con genotipo 1-1, individuos con genotipo 1-2, individuos con genotipo A2-A2. Un total de 4 por 5, 20 individuos. Las frecuencias genotípicas entonces serán la frecuencia genotípica P, o sea, la frecuencia de A1-1, aquí va a ser igual a la cantidad de individuos A1-1, genotipos A1-1 en el total de la población. Entonces vamos a contar cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 A1-1. Entonces, 6 A1-1 sobre el total de los individuos de la población, que en este caso son 20, nos da una frecuencia del genotipo 1-1 igual a 0,3. De la misma manera, vamos a sacar la frecuencia de los heterocigotas, H grande. Tendremos que contar todos los A1-2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces vamos a tener 12 heterocigotas A1-2 sobre un total de 20. La frecuencia de los heterocigotas será 0,6. Y Q grande, o sea, la frecuencia de los A2-A2, van a ser los 2 A2-A2 que tenemos, 1, 2, en el total de 20. Entonces van a ser 0,1. La suma de todas las frecuencias va a ser igual a 1, perdón. 0,3, 0,6, 0,1. El total es 1. Si tenemos en cuenta la transmisión de los genes a la descendencia, es lo que nos da la subsistencia de la población. Los genotipos se van a separar en la meiosis, como ya lo hemos visto según las leyes mendelianas. Un individuo que sea A grande a chica va a pasar a sus gametos un alelo a cada tipo de gameto. O sea, vamos a tener un medio grande y un medio de chica. No van a tener continuidad esos genotipos a la generación siguiente. Tampoco la interacción, en este caso, que había de dominancia completa de grande sobre chica. Por lo tanto, los que tienen continuidad son los alelos que se van a transmitir a través de los gametos. Entonces, lo que vamos a necesitar en cualquier población mendeliana es conocer las frecuencias de los alelos. Entonces, los genotipos se van a reconstruir en la descendencia a partir de la unión de los gametos en la fecundación. ¿Se acuerdan? Primera ley de Mendel, segregación. Los gametos se separan, los alelos se separan durante la meiosis y se combinan al azar en la fecundación. Y en función de cómo se combinan, acá tenemos la cruza de dos homocigotas, acá tenemos la cruza de dos heterocigotas, vamos a tener diferentes descendencias. Entonces, las frecuencias alélicas para caracterizar a las poblaciones va a ser la proporción de los distintos alelos que hay en la población de cada uno de los locos. La sumatoria de los alelos tiene que ser 1. Va a ir de 0 alelo ausente hasta 1 alelo fijado. Entonces, las frecuencias alélicas van a ser las frecuencias, en este caso del alelo A1, lo vamos a denominar P chiquita. La frecuencia del alelo A2 lo vamos a denominar Q chiquita. La sumatoria entonces de P chiquita más Q chiquita tiene que ser 1, que es la sumatoria de las frecuencias alélicas. Por diferencia, podemos sacar la frecuencia de cada uno de los alelos si obtenemos la de uno solo. Tener en cuenta para el cálculo de la frecuencia que los homocigotas tienen dos alelos iguales, mientras que los heterocigotas tienen dos alelos diferentes. En el ejemplo que vimos antes, con los 20 genotipos, las frecuencias alélicas, ¿cuáles van a ser? La frecuencia de A1 a 1, que va a ser la cantidad de alelos A1 que hay en esta población, sobre el total de los alelos A1 más A2, ¿sí? Este sería el P chiquita. Entonces, la frecuencia de los alelos A1, deberíamos contar cuántos alelos A1 hay acá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 alelos A1 sobre un total de
20 genotipos que son diploides, un total de 40 alelos. Entonces, 20 sobre 40 me da una frecuencia del alelo A1, P chiquita, 0,6. La frecuencia del alelo A2, por lo tanto, será la cantidad de alelos A2 sobre el total, o sea, 16 alelos A2 sobre el total de 40, que nos va a dar el resto, 0,4. La frecuencia del alelo A2, 0,6, 0,4, la frecuencia alélica tienen que sumar 1. Pero acá los tuvimos que contar. Cuando la población se haga lo suficientemente grande, va a ser difícil identificar la cantidad de individuos, la cantidad de alelos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? Vamos a tener una población, por ejemplo, de 100 individuos. Si los tuviéramos que contar, nos llevaría un rato largo. Bueno, los contamos, hay 70 individuos A1 A1, 20 heterocigotas, 10 A2 A2. ¿Cuáles serían las frecuencias genotípicas entonces? Las de A1 A1, 70 sobre 100, 0,7 sería el P grande. La de los A1 A2, 20 sobre 100, 0,2 lo de los heterocigotas. La frecuencia de A2 A2, 10 sobre 100, 0,1 la frecuencia, el Q grande. ¿Cuáles serían las frecuencias alélicas calculadas a partir de las frecuencias genotípicas? Podemos ponernos a contar cada uno de los alelos, cada cuadradito me está diciendo el azul son todos homocigotas 1-1, los que tienen dos colorcitos serían los heterocigotas, el todo rojo serían los A2-A2. Bueno, pero nosotros podemos utilizar otra metodología. Si sabemos que los A1-1 siempre nos van a dar alelos A1 A1, los heterocigotas nos van a dar los dos tipos de alelo y los A2 A2 siempre nos van a dar alelos A2. Podemos obtener la frecuencia del alelo A1 como la suma de todos los homocigotas para 1 más la mitad de los heterocigotas. 0,7 más la mitad de 0,2, 0,8. Y la frecuencia del alelo recesivo, perdón, va a estar dada por todos los homocigotas para A2 A2 más la mitad de los heterocigotas, o sea, Q más un medio de H. 0,1 más la mitad de 0,2, o sea, 0,2. Y ahí obtuvimos las frecuencias alélicas para esta población. Otra manera de calcular las frecuencias alélicas es a partir del número de alelos. Si tenemos en cuenta entonces la misma población de 100 individuos, las frecuencias alélicas las podemos calcular teniendo en cuenta que en esos 100 individuos están contenidos 200 alelos. Los 70 individuos A1-1 nos van a aportar, por lo tanto, 140 alelos A1 y los 20 heterocigotas nos van a aportar 20 alelos A1. Por lo tanto, el cálculo de la frecuencia del alelo A1, o sea, P chiquita, lo podemos calcular como 140 más 20, 160 alelos A1 en total de la población sobre los 200 alelos totales, nos va a dar el mismo valor de 0,8. Y teniendo en cuenta que en los A2 A2, que son 10 individuos, hay 20 alelos A2, sumados a los 20 alelos A2 que son capaces de aportar los heterocigotas, nos va a dar un total de 40 alelos A2 en el total de 200, que va a ser la frecuencia 0,2, la frecuencia del alelo A2, o sea, Q chiquita. Esa también es otra manera de calcular las frecuencias alélicas.